Lo aprendí del dueño de un restaurante de 5 estrellas. Hoy te muestro el secreto. Empezaré agregando en una sartén un poco de aceite. Luego agregaré una cucharadita de ajo picado y sofreiré por unos minutos. De esta manera como lo estoy haciendo. Luego agregaré 2 tazas de arroz previamente lavado y sofreiré el arroz por 4 minutos para sellarlo bien. Cuéntame aquí debajo de qué ciudad o país nos estás viendo para agradecerte por ver nuestras recetas. Pasado el tiempo, le agregaré 60 ml de salsa de soya, además le agregaré 150 ml de agua y mezclaré para incorporar los ingredientes al arroz. Ya he incorporado los ingredientes, le agregaremos 2 cucharadas de salsa barbecue y la incorporamos bien. Amigos, les recomiendo probarlo para verificar que esté bien de sal. Ya que la salsa de soya contiene sal, no sería necesario agregarlo. Taparé la sartén y dejaré cocinar a fuego bajo por 15 minutos. En una sartén agregaré un chorrito de aceite, luego agregaré 200 gramos de pechuga de pollo, condimentaré con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y cocinaré la pechuga de pollo hasta que esté dorada. En este punto le agregaré media cucharada de salsa de soya, una cucharada de salsa barbecue, y mezclaré nuevamente para incorporar estos ingredientes a la pechuga de pollo, y así de esta manera es como nos debería quedar. Pasado los 15 minutos cocinando el arroz ya estaría listo, apagaré el fuego y retiraré la sartén, en otra sartén grande añadiré un poco de aceite. Después voy a agregar medio pimiento verde cortado en tiras, medio pimiento rojo cortado en tiras, pimiento amarillo cortado en tiras, media zanahoria cortada en tiras, 100 gramos de champiñones cortados en rodajas, brócoli en trozos. Finalmente condimentaré con una cucharadita de sal y cocinaré estas verduras durante 5 minutos. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo excelente arroz mixto para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora agregaré la pechuga de pollo que he cocinado, 100 gramos de camarones previamente cocidos y mezclaré un poco para incorporarlo a las verduras. Ya para finalizar agregaré todo el arroz que he cocinado con la salsa de soya y lo incorporaré. Cuéntame aquí debajo de qué ciudad o país nos estás viendo para agradecerte por ver nuestras recetas. El saludo a la receta de hoy es para Alcina Ortiz que nos mira desde Chile, Anielka Sánchez que nos mira desde Cuba y Verónica Reyes que nos mira desde Estados Unidos. Gracias a estos seguidores por siempre ver nuestras recetas y ya nuestro arroz mixto con vegetales, camarones y pollo está listo. Mira qué deliciosa receta hemos realizado, es perfecta para el almuerzo. Espero que te haya gustado este arroz mixto que hemos realizado, aunque me gustaría que lo calificara del 0 al 10 para así saber si te ha gustado el resultado.